semanas del accidente, tú hiciste unas declaraciones muy duras al diario del Ferrol. Sí. En las que decías, me parecen unos terroristas, y te referías a los presidentes de Renfe y Adif, que ganan sueldazos por tener grandes responsabilidades que después no se les exigen. Sorprenden estas declaraciones, pero sobre todo sorprende que las haga alguien como tú, que en aquel momento eras diputada del Partido Popular por la Asamblea de Madrid. Sí, yo ya no soy del Partido Popular y estoy encantadísima de no serlo, pero realmente yo las dije porque me parece de justicia hacerlo, y entonces me parece que colectivamente hay que decir las cosas, y si no les gusta es su problema, no es el mío. ¿Qué te dijeron? Bueno, yo, a mí me llamó Salvador Victoria, que es el presidente, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del gobierno. En la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid. Me dijo que como una diputada podía decir estas cosas y además pedir el cese de los presidentes de Adif y Renfe. La verdad es que me acosó muchísimo, hasta tal punto, mi familia estaba delante, que le dije, mira, lo que piense el partido, yo he visto muchos muertos, he visto personas a trozos, he estado a punto de morirme yo. Entonces, lo que piense el Partido Popular, te puedo asegurar que me importa una mierda. Comprendo que fui un poco grosera, ¿eh? Pero bueno, no me salió otra cosa. Pero es que luego, a la tarde o al día siguiente, no recuerdo ya muy bien, me llamó el propio Catalá. Rafael Catalá. A decirme lo mismo. Rafael Catalá, que es actualmente el ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Entonces, que en aquel momento era el segundo del Ministerio de Fomento. Claro. Y le dije, no le dije lo de que le mandé a la mierda, pero sí le dije que realmente lo sentía mucho, pero que no compartía esas posturas. ¿Cuál era el tono del señor Rafael Catalá cuando, pues, cuando hombre, te llamaba? Pues hombre, no muy, al principio mejor, pero cuando ven que te rebelas, peor. Cuando te rebelas, pues en fin, no les gusta mucho. De todas maneras, a mí, eso es una anécdota que me ha pesado a mí personal por ser diputada y toda esta cosa, pero a mí lo que más me preocupa de Rafael Catalá fue la vileza que tuvo con las declaraciones que hizo. Creo que te refieres a estas declaraciones. A esas declaraciones. En las que el señor Catalá decía, el accidente gravísimo no es del tren de alta velocidad como algunos dijeron. No fue solo Rafael Catalá el que habló que aquello no era alta velocidad, sino que también lo hizo el presidente de Renfe. Y el presidente de Adif. Dijo, no es un accidente de la alta velocidad española. Y además del presidente de Renfe, el propio presidente de la Xunta de Galicia, el señor Núñez Feijóo, también se manifestó en el mismo sentido. Es evidente que hay muchos intereses al respecto, incluso algunos intereses económicos, por parte de determinadas empresas o determinadas suministradores de alta velocidad, pero quiero decirles que en Galicia sabemos perfectamente distinguir, estamos construyendo un tren de alta velocidad que no está finalizado. ¿Por qué había este empeño en decir que aquello no había sido un accidente de la alta velocidad? Pues había un empeño por los negocios que querían hacer las empresas Adif y Renfe y las empresas adláteres. Por ejemplo, había un proyecto de posibilidad de que España hiciera en Brasil la alta velocidad, un proyecto. Pero Brasil tiene una norma en que un país que haya tenido algún accidente en los últimos 5 años no lo contrata. Entonces había un claro interés económico en decir que no había sido la alta velocidad para no perjudicar contratos futuros. Un claro interés económico. Pero sin embargo, si tuvieron el claro interés partidista de decir que lo que inauguraban era alta velocidad con la más alta tecnología. Vamos a ver qué decían los responsables políticos el día de la inauguración de esta línea. Hoy Galicia es más luminosa al convertirse en la primera comunidad del norte de España en disponer de alta velocidad. Esta línea de alta velocidad é, por así decirlo, a guinda do pastel, pero ainda falta por acabar e darlle forma o resto da tarta. Esto era lo que decían los políticos, pero es que así se publicitaba la línea de Galicia. Nueva línea de alta velocidad Ourense-Santiago a Coruña. La palabra, la obra. Los beneficios de la alta velocidad llegan a Galicia cumpliendo el compromiso de acercar más a los ciudadanos gallegos con nuevos servicios rápidos, cómodos y seguros. Claro. ¿Qué te parece? Pues me parece un fraude. Y que no haya salido nadie a pedir perdón. A pedir perdón, solo a pedir perdón. Nadie. Bueno, tengo que decir que el único que ha pedido perdón ha sido el maquinista. ¿Comisión parlamentaria de investigación? La seguimos pidiendo. La han pedido, tengo que decir, nos apoyaron los grupos de Izquierda Unida, el BNG, UPyD
y en Galicia AGE. Y se la han pedido reiteradamente, cero. ¿Las víctimas habéis podido hablar con la ministra, Ana Pastor? Hablamos una vez, nos reunimos con ella. Ella, bueno, estuvo en buen tono, diciendo que, que si necesitábamos algo, que en fin, que iban a colaborar con la justicia, que todo, que tal, todo bueno, muchas palabras. ¿Y se ha cumplido eso que os dijo? No, o sea, ni Renfe, ni Adif, ni Fomento, que en definitiva es el jefe de Renfe y Adif, pues no han colaborado con la justicia, porque cuando le has pedido, el juez le ha pedido algo, ha tenido que pedírselo, reiterárselo, volvérselo a pedir. Y bueno, lo han llevado tarde, mal y a rastro e incompleto. ¿Le exigisteis dimisiones a la ministra? Sí. Lo primero que le dijimos era que tenía que dimitir, al menos el presidente de Renfe y el presidente de Adif. ¿Y qué motivo os dio la ministra para decir, no, es que estas personas no quiero que dimitan, no van a dimitir? Porque está el proceso judicial y ya veremos cuando se acabe el proceso judicial. El proceso judicial es una cosa que a los políticos les viene muy bien. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque el proceso judicial se alarga en el tiempo y cuando pasen 11 años ya vete tú a saber lo que será de todos estos. Yo espero que estén en su casa todos encerraditos. Pero bueno, pero al margen de eso, les viene bien también porque ellos también lo dilatan y la gente se va olvidando de esto. El proceso judicial sigue abierto y creo que actualmente el único imputado es el maquinista. Es el único imputado. Pero ha habido otras fases del proceso en el que ha habido más imputados. Sí, ha habido primero el juez Aláez, imputó a 22 cargos, lo hizo el fiscal un recurso y la audiencia los desimputó. ¿Por qué fueron imputados? Porque no tenía un sistema de frenado automático que un tren de alta velocidad tiene que tener. Un tren de alta velocidad puede alcanzar velocidades de 300 km por hora. Y concretamente en esa curva tenía que bajar la velocidad. Entonces, si el maquinista se despista y no baja la velocidad, porque se puede despistar, creo que está en otro lado, el tren se para. ¿Y en esa curva eso no pasaba? Bueno, en esa curva no, porque no había sistemas de frenado automático. No existían. Todo dependía del maquinista. Aparte de la investigación judicial, tengo entendido que también hubo una investigación técnica. ¿Quién hizo esa investigación técnica? Pues hay una comisión que se llama la CIAF, que es la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. ¿Pero es una comisión de investigación independiente? No. Cuando hacen el informe, que tiene 266 páginas, en la página 11 ponen quién ha elaborado el informe. Y el informe lo ha elaborado el secretario de esa comisión y luego el director general de seguridad de Renfe y el director general de seguridad de Adif. Y lo dicen ellos. O sea, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Si el juzgado se juzga a sí mismo, pues la solución ya sabes cuál va a ser. A partir de tus críticas tan duras a la gestión del gobierno del Partido Popular, cuando tú te reincorporas como diputada a la Asamblea de Madrid, ¿qué trato recibes por parte de tus compañeros? Yo digo que un 60% no me saludaban, pero no decir ni buenas tardes. No es preguntar cómo estás, sino ni buenas tardes, que es un tema de educación. El desencuentro con el Partido Popular llega a tal extremo que tú dejas de militar. Dejo, sí, me voy. Me fui, llegué a mi casa orgullosa ese día, maravillosa, porque además pude votar lo que quise votar. Eso es una sensación maravillosa. Porque tú dejaste. Había podido votar lo que quería votar. Dejaste de pertenecer al grupo parlamentario del Partido Popular, pero no dejas tu acta de diputada de la Asamblea de Madrid. Claro, y entonces soy diputada, pero ya no me dicen con los deditos lo que tengo que votar. En tu doble condición de política y víctima de una catástrofe de estas enormes dimensiones, ¿cómo crees que se gestionan en España ese tipo de catástrofes? Se gestionan muy mal, porque lo único que interesa es tapar, es que nadie sea responsable, es que eso pueda estropear la carrera política de alguien, es que eso pueda estropear los negocios de las grandes empresas que de alguna manera mandan más que los propios políticos. Lo que interesa en definitiva es el dinero y el poder y no las personas. Eso es lo triste.